Buena noticia, creo. Nueva jornada por el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Se destacaba nítidamente aquí en el departamento de Cordillera el choque entre Altos y Tomatí, localía de Tomatí, en el estadio del Club Teniente Fariña de la capital serrana. El equipo de Carlos Riveros enfrentando a Tomatí, que tiene como principal figura a René Villalba. Victoria del cuadro alteño, pero con muchas complicaciones. El partido terminó 5-3. Con esto Altos pasó a ser el líder del torneo clasificatorio, teniendo en cuenta que, para sorpresa de muchos, San Bernardino terminó perdiendo 3-0 de local ante Itacurubí de la Cordillera. De esta manera Itacurubí se pone en la lucha también, y San Ber, con esta derrota bastante dura, por cierto, y jugando en casa, decidió cambiar de técnico. Emilio Zamudio pasa a reemplazarlo a Neri Cubilla. De Faller va a trabajar con Zamudio haciendo dupla. El martes sigue este grupo. El primer tanto del compromiso lo hacía Héctor Rojas para el equipo de Altos. Después Blas Zamudio ponía el 2-0. El trabajo de Altos TV con los relatos del querido amigo Darío Agüero. También la tarea de Moray, de Mesa, de todos los muchachos de Altos TV. El agradecimiento especial, como siempre, a José de Santa María también, por la sesión de las imágenes. Y ahí estaba el descuento. Enrique Benítez para Tomatí. Algunos incidentes entre los hinchas que felizmente no pasaron a mayores. Buena la actuación policial en este sentido, pero sí hubo interrupciones por varios minutos. Reitero, en el otro partido de la llave la victoria fue de Itacurubí 3-0 sobre San Bernardino. En otros partidos desarrollados por los diferentes grupos, en el Chaco, Benjamín Acebal se repuso y le ganó Remancito 5-3. Villa Hayes, con su segunda victoria, ganó de visita a Cerrito por 4-2. Cuando vemos el golazo de Blas Zamudio en la boca del arco de Taco para el 3-1. Por el grupo 6, San Juan Epomuceno superó 6-3 a Tebicuarí. Y Coronel Martínez, de visita, le ganó 3-1 a Itapé. Lidera Coronel Martínez con 2 triunfos. En el grupo 7, Hernandarias, de visita, le ganó a San Alberto 5-3. Y Franco, con su segunda victoria, 3-0 sobre Minga Guazú. Aquí el descuento, el remate de Zárate que se desvía en Marcos Aguilera. Se ponía tiro de empate el equipo de la Ciudad de la Cerámica. 3-2 el encuentro por entonces. Pero luego, nuevamente, va a aparecer Héctor Rojas, la gran figura del partido, con 3 conquistas para marcar el 4-2 a favor del equipo comandado técnicamente por Carlitos Riveros. Por el grupo número 9, San Pedro de Cuamantuyú goleó a Santaní 2-4. Y Santa Rosa, de visita, le ganó 7-4 a Itacurubí del Rosario. Penal, dice el árbitro, había mano de Rojas. Bien pegada al cuerpo, se va a ver en la reiteración, pero el árbitro explicó en los micrófonos de Altos TV de que toda mano en el área es penal, dijo el árbitro. Y bueno, si él lo dice. Algunos empujones nuevamente entre hinchas de ambos equipos. Los tomateños que fueron a buscar a los salteños, después los salteños también. Bueno, felizmente fue todo esto nada más. Aunque ahí un policía se tomó con un aficionado. Bueno, después de varios minutos de interrupción, siguió el compromiso. Llegó el penal. La conversión, como veíamos, pasa la pelota levemente desde el remate de Marcos Martínez, tras la tajada de Delgado. Y después liquida el pleito nuevamente Héctor Rojas, triplete de él para el 5-3 definitivo, victoria de Altos, que de esta manera entonces ganó y es líder del grupo 4 de las eliminatorias. En el grupo 11, Carmen del Paraná y Bellavista empataron 3-3, sorpresa. Carmen, que venía de ganar 2 partidos, pierde un punto jugando de local. Encarnación y su segunda victoria, le ganó a Camburetá por 4-2. Y María Auxiliadora superó a Capitán Miranda por 3-2. Imágenes ahora de BR Onda Goles. El trabajo de Víctor Raúl Peralta en la dirección y los relatos, junto a el querido José Solís como comentarista, y Víctor Maravilla Franco, apreciadísimo amigo, en la locución comercial. Fue triunfo de Fernando de la Mora, segunda victoria del cuadro fernandino. Por el grupo 2 le ganó 3-1 a Mariano Roque Alonso, que venía de perder jugando en casa ante Piquete Cue. Y Piquete le ganó a Capiatá por 5-3. Piquete y Fernando parten en punta en esta llave. Hoy vamos a tener más compromisos. 4 partidos por la segunda fecha del grupo 3. Departamento Central, San Antonio recibe a Villeta en choque de ganadores, mientras que Lambaré y Villaliza en choque de perdedores van a jugar en Lambaré. Por el grupo 8 sobresale nítidamente el juego entre los punteros invictos, Vallemí y Amambay, frente a frente en Vallemí. Y cierran Puerto Casado contra Concepción. Amambay viene de ganarle a Concepción en el Clásico del Norte, mientras que Vallemí viene de conseguir también una gran victoria sobre Casado y antes sobre la selección de Orqueta. Amambay le ganó también a Orqueta.
para ser líderes de la competencia en el norte del país. Suscríbanse a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que acontece en este campeonato nacional y también de otros deportes y demás transmisiones. Además, pueden seguirnos en la página de Ícaro Sport en el Facebook para tener toda la información del Nacional 2023, cuya fase final, la principal, se va a hacer aquí en Kakupé con toda la cobertura de nuestra organización.